Llegamos al segmento final de nuestra entrega de esta noche, que ha girado alrededor del intendente Sadi Manuel Bejarano, uno de los 100 buenos investigadores que tiene la Sijin aquí en Bogotá. Y estamos con su comandante, el mayor Grijalba Suárez. Mayor, en el tema del homicidio es algo que preocupa a todos los gobiernos, a la policía, a toda la sociedad. ¿Hay una manera de prevenir el homicidio? Sí, señor. No, tal vez no en su totalidad, pero sí es posible. De hecho, hay un componente que lo tiene a cargo la Policía Nacional con el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, pero también obviamente esto debe acompañarse de un componente social, de un componente de infraestructura, en atención a que uno ve los lugares de los hechos y pues este delito se comete en sitios propicios para esto, sitios desolados, sitios donde es oscuro, donde son parques muchas veces, donde es difícil el acceso de muchas personas y se presta para esa clase de hechos. Pero asimismo también temas sociales y como culturales, de lo que hablábamos ahorita, del tema de la intolerancia. Entonces vemos ahorita muchos jóvenes que desde muy temprana edad empiezan a consumir licor, a consumir estupefacientes, que se reúnen en algunos sitios y que tienen una poca capacidad de tolerancia para la resolución de problemas. Entonces vemos que en las fiestas al menor problema por la novia, por el equipo de fútbol que le gusta, por la forma como me trató la semana pasada, un caso en donde por una cerveza que le regó y le untó a otra persona, por esos hechos se forman riñas y por eso que estamos matando a nuestros conciudadanos desafortunadamente, y pues es complicado saber dónde se va a presentar eso, pero pues sí es como ir un poquito más allá en el tema cultural y de manera de solucionar conflictos sociales. Hay un indicador que preocupa a las policías de todo el mundo y es el tiempo de reacción para llegar hasta el lugar de los hechos. ¿Esos tiempos han ido mejorando en el caso nuestro? Pues afortunadamente para el tema de nosotros, nosotros como policía judicial, llegamos una vez, nos informan de cometido los hechos, pero la ventaja es que antes que nosotros lleguemos, llega la Policía Nacional, que es... nosotros somos Policía Nacional, pero llega la Policía de Vigilancia y pues ellos son los que nos entregan el lugar de los hechos acordonado, son el primer respondiente y son quienes en primera instancia nos entregan el lugar de los hechos debidamente acordonado y nos entregan o nos presentan a testigos presenciales que hay en el sitio, porque si no hubiera quien nos entregara inicialmente el lugar de los hechos, cuando lleguemos ya no habría nada. Sí, señor. Finalmente, mayor, ¿hay algún sistema de estímulos, de capacitación permanente, de reconocimiento a sus buenos investigadores, a los que terminan procesos muy exitosos? La Policía Nacional cuenta con un sistema de estímulos e incentivos que obviamente está a disposición no solamente de los funcionarios investigadores, sino de toda la Policía Nacional, cuando se presentan buenos resultados y cuando se logran hacer programas o campañas, o en el caso de nosotros, buenos resultados investigativos. Y pues esto siempre se da, especialmente a las personas que logran dar algún buen resultado. Es muy difícil finalmente, ahora sí, que un policía de tránsito o de vigilancia o de, no sé, pase a ser investigador. No, le toca cumplir una serie de requisitos y no cualquiera puede serlo, supongo. Inicialmente tiene que recibir una capacitación, o sea, no cualquiera sí puede llegar de la nada a ser investigador, entonces tiene que recibir una capacitación. La policía cuenta con las instancias y las instituciones para brindar esas capacitaciones a los funcionarios que van a ser parte de los grupos investigativos. Una vez se hace esa capacitación, se hacen una serie de filtros, como un proceso también de incorporación para una persona que cumpla con esas habilidades y obviamente que le guste, porque esto no es para cualquier persona, o sea, hay que gustarle y sentirlo y tener vocación también para hacer investigación. Entonces una persona que cumpla con esas características y pase con el proceso y cumpla con la capacitación inicial, ya empieza puede empezar a trabajar en esto y obviamente pues por lo menos lo que hacemos aquí en la Metropolitana de Bogotá y en la Sijin es tratar de que estas personas que llegan nuevas se trabajen de la mano con los investigadores antiguos para que vayan adquiriendo esta experiencia, esa habilidad que no se adquiere de la noche a la mañana. Mayor Grijalba, muchas gracias por haber estado esta noche aquí, al intendente Bejarano allá en la Sijin en Bogotá, también muchas gracias, felicitaciones por lo que hace. La Sijin es una seccional, la Policía Nacional tiene una dirección, tiene una Dijín nacional que está en manos del señor general Jorge Rodríguez y de él dependen todas las demás seccionales y todas trabajan, como ha visto que nos lo muestra esta noche el mayor Grijalba. Nuevamente muchas gracias a ustedes, gracias por su atención, manténganse en contacto con nuestros héroes. Aquí está la dirección de correo electrónico, nuestrosheroestv@gmail.com o en el Twitter, @nuestrosheroes1. Muchas gracias nuevamente por su atención, la cordial invitación para dentro de 8 días.